Vamos a analizar lo que fue este inicio, esta primera semana de la venta de marihuana en farmacias. El camino de prohibir, nosotros pensamos que debe ser sustituido por un camino de legalidad regulada, donde el consumidor salga de la clandestinidad y al salir de la clandestinidad lo podamos atender a tiempo y tratar de quitarle el mercado al narcotráfico. El hecho del día es la venta en farmacias y creo que es una jornada histórica para el Uruguay liberal, para el Uruguay que apuesta a solucionar problemas del mundo a través de la libertad y de la democracia y del darle a cada persona el derecho a disfrutar de la vida como le parezca. Nosotros vamos a entrar en este momento y vamos a estar hablando con el dueño. Expectativas de este día histórico. Al principio siempre fue un apoyo de una idea gubernamental como para empezar a tratar de impulsar algo que esté en contra de lo malo que todos sabemos, ¿no? La expectativa de venta es fuerte. ¿Cuánto te trae más o menos, sabes? 5 gramos. ¿Y para cuánto te da? Y no para mucho. Una semana capaz. Y ponele que sí, menos capaz. Bien, de bien seco, ya pronto para fumar. Viste que el cogollo cuando lo tenés fresco pesa más y después se seca y pesa menos. Pero digo, no, por suerte, bien, bien. La pregunta del día, ¿pega o no pega? Pega, pega, pega. Es leve el THC que tiene, ¿no? Te da una notita, pero yo qué sé. Sí, por lo que he visto, que tiene concentrado un 2% de THC, que es lo psicoactivo, pero sí, vamos a ver, igual, supuestamente, debe estar, tiene que estar buena. No, en el caso de que tuviera un pegue demasiado suave o un pegue sin importancia, me parece que lo importante es haber dado el paso. Hemos fumado marihuana, de todo, que no ha pegado, que no es parte de... Lo que se le dice el paraguayo y todo eso, es consumido y no te pega porque está seco, por esto, diferentes razones, y hay otro que son muy ricos y tienen mucho de THC. Néstor, ¿por qué te inscribiste y no seguiste comprando en el mercado negro? Y porque muchas vueltas, o sea, uno no tiene ganas de salir a dar vuelta entre... En el cante, yo qué sé, ¿me entendés lo que te digo? A dar vuelta, caer una boca, porque vos de repente vos vas en una buena, pegas un faso y... Pero te cruzás con el otro que va a pegar pasta y no le cabe nada y tenés. Estoy de acuerdo, creo, con lo que están haciendo, ¿verdad? Para que la gente mismo no vaya y se expuesta en bocas y en lugares que no corresponden, venir y comprarlo acá, ¿no? Sí, mejor, es un avance, ¿no? Va a mejorar para todos los consumidores. Tengo una alegría increíble porque es... Me parece mentira, porque esto más que nada es un derecho humano, es un derecho que alguien pueda elegir lo que uno quiere. Yo con el vino no quiero saber nada, lo detesto. Yo quiero fumar marihuana y nada más. Que es una tranquilidad para todos, ¿no? Que además que lo tengamos legal, porque no sabemos que venimos tranquilos, compramos la marihuana, nos fumamos retranqui como nos gusta y está, y sin problema. Las organizaciones sociales, el mundo académico, en esto está trabajado con mucha fuerza la Facultad de Medicina y la Facultad de Química. Harán los comentarios y se posicionarán de la mejor manera para avanzar en el sentido de que haya otras variedades. Estamos apoyando la ley de hace tiempo, ¿no? Tratando de que salga, y por más de que ahora esté como débil saliendo, esperemos que cambie, que las nuevas plantaciones vengan con más THC y que salga más lindo. Y... ¿Cuál es la apuesta? Es tratar de sacarle el mercado. Como no puedo con el narcotráfico, tratar de dejarlo sin negocio. ¿Puede ganar el narcotráfico con esta medida? Yo no sé si es ganarle, yo creo que combatirlo de otro lugar, que es la idea. Creo que ya había un aumento de la venta legal por la venta no, del consumo legal por la vía del autocultivo, y la venta en farmacia va a llevar también a una reducción. Hoy por hoy calculamos que cerca del 20% de los usuarios han salido de los circuitos ilegales de acceso. Esperamos que a partir de la implementación de la venta en farmacias haya un impacto mucho mayor. Yo creo que es importantísimo el poder, digamos, colaborar en ese sentido para que el narcotráfico, el famoso flagelo, digamos, podamos sacar del medio. En un principio estuvimos de acuerdo en el control y regulación del cannabis. Nos gustó eso desde un principio, de que sea algo controlado y que la gente consuma un producto de calidad y no cualquier porquería que pueda comprar en la calle. La gran mayoría de la gente lleva las dos variedades, que se ve que es por un tema de ver qué tal es cada una de ellas, ¿no? A los efectos de lo que ellos necesitan, ¿no? Simplemente tratar de ver si esto que se va a hacer, la prueba que se va a hacer, podíamos ayudar en algo para sacar conclusiones que solo el Estado sacará. No es para una marihuana ni el cannabis medicinal, que es lo que creo que deberíamos vender en farmacia. Es un cannabis recreativo. En las farmacias del país no estamos pasando por un buen momento comercial. Por ahora vamos a seguir con la misma tesitura de no vender. ¿No queda más? No queda más.
¿Hace cuánto? Hace 5 minutos, menos. ¿Hola durante todo el día? Sí, desde las 8 de la mañana. ¿Largas filas fuera de la farmacia? ¿Fue durante todo el día? Sí, fue durante básicamente toda la mañana. Se terminó al mediodía. Al mediodía se terminó todo. Dicen que no se sabe si va a haber. Yo creo que es por los pocos puntos que hay, ¿no? De lugares de venta. Yo creo que los farmacéuticos no hubieran tomado jamás esto desde el punto de vista de la rentabilidad. Si esto se hubiera convencido de que eso era un real aporte a la vida del país y a la gente del país, el farmacéutico hubiera dado su contribución aún en los grandes riesgos que la participación significa. Siento que mis colegas han entendido lo mismo. Por algo tan pocos son los que están vendiéndola, digamos. Y que bueno, creo que el tema de la ganancia es relativo. No creo que el proyecto vaya a llegar muy lejos. La verdad que sinceramente no esperamos la expectativa. Pensamos que fuera algo mucho más tranquilo. ¿Ya a las 8 de la mañana había gente? Cuando llegamos a las 8 de la mañana ya había gente. ¿Sabes que iba a ser así, que iba a ser tan masivo? Sí, yo me lo esperaba, sí. Me pareció que incluso hasta podría ser más todavía. El mercado de consumidores es mucho más grande que lo que en realidad está registrado. Es la primera vez de que está pasando estas cosas, entonces hay que ir de a poco y no hay que tener tanta euforia. Puede ser malo, bueno, veremos, pero que ese histórico es histórico, eso es sin lugar a dudas. Esto hay que darle tiempo, obviamente seguir avanzando, y como dijo el presidente Mujica en su momento, las cosas que haya que corregir, habrá que corregirlas. Más vicio no quiero. No existe ninguna adicción que sea buena, salvo la del amor.